hacer como atrás. Ya. Entonces, ¿tú por qué escogiste la carrera en la que estás? Yo escogí la carrera de diseño tecnológico porque yo quiero a futuro ser docente de niños, enseñarles todo lo que he aprendido en diseño tecnológico, enseñárselo a ellos. No, es que queda grabado. No se oye, sino es para grabar. ¿Qué? ¿Qué? Mejor no le pregunto. ¿Por qué le gusta la universidad pedagógica? Yo vine a la universidad pedagógica primero para fortalecer la lengua de señas, fortalecer mis conocimientos, para mejorar también la parte de lectoescritura. Me interesa muchísimo mejorar en estos aspectos para también ayudar a mi comunidad sorda. Tíreselo a un oyente. ¿A quién? ¿Tú crees que vas a lograr graduarte en la universidad? Yo sé que sí lo voy a lograr. Pero necesito estudiar cada semestre, hacerlo mucho mejor, que me corrijan para lograr el objetivo de graduación. Yo quiero preguntarte por qué te gustó la carrera, por qué escogiste la carrera que estás estudiando. Yo estudio educación especial. Porque principalmente tengo una hermana de 12 años que tiene discapacidad intelectual. Y la educación de ella no ha sido muy formal y la verdad no ha tenido buenos resultados en su proceso educativo. Quiero fortalecer mi campo pedagógico respecto a la discapacidad. Quiero enfatizarme en problemas de aprendizaje y poder aportar a la vida de ella y a la vida de su hija. Gracias.
Muy buena pregunta, profesora Esperanza, y no podría responderla en una forma muy sintética, tal vez me tendría que extender. ¿Uno piensa que la maestría ya es un nivel académico suficiente? No. Pienso que hay muchas cuestiones educativas, políticas, sociales, que al momento de uno estudiar la maestría, uno considera que solamente se va a enfocar en una institución o una entidad. No. Esa formación le permite a uno reflexionar frente a las posibilidades de mejorar la educación de otros. Es conocer la realidad, saber cómo enseñar, reflexionar frente a esa formación que uno recibió, que le ha mejorado su vida y que propende por mejorar la vida de los demás. Tú en este momento estás estudiando recreación y turismo. ¿Qué es esa carrera? Yo creo que es solamente ir de paseo, ir de turista a pasear nada más. ¿O estoy en un error? Bueno, la gente se imagina que recreación y turismo es solamente para pasear. No, no es solamente lo académico, no solamente lo científico, dale. Esta carrera le permite a uno pensarse en el uso del tiempo libre, cómo realizar una serie de actividades que permitan que las personas estén mucho mejor. Eso significa mi carrera. Tú en este momento estás en séptimo semestre de biología, de la carrera de biología. Tú puedes trabajar, vas a enfocar tu trabajo solamente para las personas sordas o puedes trabajar también o enseñarles a los oyentes. Yo en este momento me encuentro en séptimo semestre de biología y yo pienso a futuro no solamente enfatizar mi trabajo de enseñanza, obviamente sí con la comunidad sorda, pero finalmente si tengo estudiantes de cualquier otro que tengan cualquier otro tipo de características, pensaría yo que debo crear una serie de estrategias que permita que estas personas tengan acceso a la información, saber manejar las situaciones de las personas sordas y poderme mover tanto en el trabajo con personas sordas como con personas que tengan cualquier tipo de condición. No a ti, profe. ¿Sí, ya? No sé, hace poco, no recuerdo si fue este año, en el 2016, al principio del 2016, a usted le hicieron una entrevista donde presentaba la Universidad Pedagógica. No sé si lo recuerda. Sí, esa entrevista. Yo quisiera saber, usted, ¿qué impacto considera que esa entrevista generó en las personas que la vieron, que la escucharon? Solamente tengo retroalimentación de las personas que me escribieron sobre
sobre lo que les parecía la entrevista, pero digamos es una referencia seguramente muy, muy limitada. Pero realmente no es que tenga mucha referencia sobre el tema. La entrevista me la hicieron en Costa Rica a propósito de una visita como conferencista sobre el análisis de la educación especial en Costa Rica y en Latinoamérica. Y para esa conferencia quiero hablar sobre cómo estaba la educación especial en Colombia, cómo estaba la educación especial en Costa Rica y los procesos de inclusión aquí y allá, que es en nuestro país y en Costa Rica. Entonces, voy a hablar de las similitudes y de las diferencias que tenemos en ambos países sobre los procesos de educación especial y de inclusión, pues que son bastante distintos, y sobre las apuestas que cada país hace frente a los procesos de educación especial y de educación de las personas con discapacidad, que son dos perspectivas distintas, digamos, eso es. Mi compromiso es formar a todas las personas en igualdad de condiciones, con valores, que puedan construir paz, que puedan trabajar unidos, integrados. A futuro, mi carrera como es educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos, lo que buscamos es construcción de sociedad, y a futuro ese es mi compromiso, ese tipo de formación, de construcción social. Ahora lo que vamos a hacer es desenredarnos. O sea, tenemos que devolver la bolita de lana. Ah, pero vamos a empezar, es donde está la madeja. Entonces la hago yo. Entonces, ahora ella. Bueno, por favor, atención. Ahora, por favor, todos se sienten.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra, esta es mi seña. Yo voy a guiar el segundo momento. Y se llama Antójame. Vamos a hacer un trabajo por parejas. Donde cada pareja va a dibujar la silueta, se va a dibujar la silueta de uno de los compañeros. Después de que esté dibujada la silueta, vamos a escribir las características del estudiante, del mismo estudiante y las características de cómo se piensa como maestro o como profesional a futuro. Les vamos a mostrar cómo. Esta es mi silueta. Y aquí están mis características. Y vamos a escribir los aspectos tanto positivos como negativos. Entonces, por favor, organícense por parejas. Y nos organizamos y quedamos aquí en el centro de la sala. La otra parte le vamos a dar la vuelta a la hoja y por el otro lado, pero esa sirve por ambos lados. Y van a colocar en una parte lo positivo y abajo, o al contrario, lo negativo. Cuando terminemos de hacer las siluetas, vamos a socializar con el grupo del lado las características como estudiante y como futuro docente. Entonces vamos a socializar con el grupo del lado, sí, perfecto, de A4, con el grupo del lado las características que anotaron en cada una de sus siluetas. No necesariamente. Sonia. Dime, Sonia, ya. Espera. Sí. Yo tengo, una compañera de ustedes se acercó y me dijo que por un lado mi silueta y por el otro lado la de mi compañero. Y después nos unimos con otro grupo y hablamos sobre eso, sobre las características. Sobre las características, sí. Lo que escribieron ahí en la silueta. Escribe, ya. Thank you.
Bueno, ya terminamos el segundo momento. Ahora le damos paso a mi compañera Carolina. Buenas noches a todos, mi nombre es Carolina, mi seña es esta. Yo acompaño el tercer momento. El tercer momento consiste en ver un video es un video de una profesora, de una docente. Una idea que yo extraje del video fue la importancia de la motricidad fina, de desarrollar la motricidad fina en los niños utilizando títeres que parecen guantes. Eso les ayuda a desarrollar su motricidad fina a los niños. Esa fue una idea que yo extraje del video. Serán bastante enriquecedores.
Pues yo pienso que el video nos da muchísimas ideas. Yo estoy de acuerdo con la profesora Esperanza. Nosotros como personas sordas podemos tomar como modelo en Finlandia. Aquí en Colombia se mandan muchas tareas, muchos trabajos para que los muchachos puedan desarrollar. En cambio, en Finlandia es un país famoso en el mundo por su modelo de educación. Aquí se obliga al estudiante, él debe estar constantemente respondiendo a tareas, a trabajos, y viendo ese modelo de Finlandia, nosotros podemos cambiar esa forma de educación. Debemos lo académico poderlo dar acorde a las edades de nuestros estudiantes. Pensaría que eso es un buen aporte a la educación. Bueno, con respecto al video y a lo que decía la profesora Esperanza, nosotros debemos ser maestros creativos que tengamos muchas ideas para trabajar con los niños. Yo considero que la educación para las personas sordas nunca ha sido de calidad. Yo pienso que sí, sí. Los ambientes en que se desarrollan tanto las personas sordas como oyentes no son iguales. La educación para las personas sordas siempre está atrás. Uno encuentra cómo para las personas oyentes hay muchos recursos, se dan muchas cosas, pero en la educación de la persona sorda tiene un factor importante que la hace más compleja, y es la parte de comunicación. Nosotros como maestros no debemos pensar en solamente estar dando tarea, dando una serie de ejercicios para que los muchachos hagan, sino que debemos estar pensando en la historia de los muchachos, abrirles el horizonte, hablar de muchas cosas para que ellos realmente puedan tener muchos elementos, así como les pasa a las personas oyentes. Siempre la persona sorda está descontextualizada. Imaginémonos qué es lo que pasa cuando una persona sorda vive muy lejos de un lugar donde pueda acceder a la educación. No, yo considero que la educación debe ser igual, tanto para sordos como oyentes, y debe estar ajustada a sus condiciones. Yo quisiera aprovechar como este momento que tenemos de encuentro, porque la idea es que compartamos el ejercicio de pensarnos ese ser maestro, ¿cierto? Viviana decía algo y Carlos traía también en la conversación la propuesta del modelo de Finlandia, cómo allí con otro tipo de estrategias tienen una educación de calidad. Y Viviana nos está haciendo una anotación frente a que considera que definitivamente hasta este momento la educación de la persona sorda ha estado en desventaja. En ese sentido, ¿por qué no nos pensamos entonces cuáles serían esas transformaciones que debemos darnos, no para la educación, porque es que la educación la hacemos nosotros? Entonces, mirémonos a nosotros mismos, porque es que nos estamos formando como maestros, somos maestros. ¿Cuáles serían, yo pregunto, cuáles serían entonces esas transformaciones que nosotros podríamos empezar a poner en el escenario? Señor. Viendo el video, pienso que esta propuesta de trabajo es muy interesante, aunque es de otro país. Yo pienso que el trabajo con títeres es una buena herramienta, sí. Perdón, espera. ¿Le apoyo? Sí, porque no entendí. No entendí. Otra vez.
Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que nos han presentado en términos de la estrategia que utiliza, porque para nosotros como sordos utilizar títeres, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros utilizamos las manos y necesitamos de las manos para comunicarnos? Entonces, utilizar los títeres como con las personas sordas, ¿sí? Qué pena por signar tan rápido. Entonces, yo propondría que no utilizáramos títeres, sino que nos pusiéramos nosotros los disfraces o los elementos para presentarles a los niños sordos. Que nosotros fuéramos esos elementos sería una propuesta, o que utilizáramos, por ejemplo, toda la parte visual, toda la parte de imágenes que podíamos presentar a través de, por ejemplo, el televisor, pero que fuéramos más visuales o utilizar todo el tiempo imágenes que permitan para el niño sordo poder reconocer esos elementos, por ejemplo, no sé, en el campo o en la ciudad, como que identificar esos elementos propios y recogerlos de acuerdo a cada escenario, y eso permitiría esa construcción. Esa sería como mi propuesta, porque es que en términos de lo que ella propone, yo tengo que reconocerme como persona y dejar esa historia de opresión que hemos tenido y empezar una nueva vida para con nosotros, con nuestros niños, porque estamos trabajando con los niños y somos el modelo y somos lo que buscamos para identificarnos. La profesora Diana, Joana, voy a para que nos organicemos en esta conversación. Yo les agradezco por esa participación. Para mí es muy placentero ver que todos queremos participar. No se trata de dar las palabras entonces pero sí vamos a tener un orden para que todos podamos participar. La profe Diana, Joana, Esperanza, Omar y el compañero que no sé el nombre, Jonathan. Profe Diana. Con el perdón de la profesora Esperanza, les quiero presentar a un amigo. Que no es mío, es de ella. Pueden verle la cara. Y yo solo se los quería presentar porque creo que el video nos presenta un punto en común que tenemos todo, y es, pues la dice la profesora, la ternura. La ternura creo que nos recoge a un lugar y nos remonta a un sitio donde se va la autoridad, donde se va que yo sea más que tú, donde podemos de pronto encontrar un punto de encuentro, ¿sí? Y creo que eso es parte de lo que al menos yo rescato del video, y es que creo que uno no aprende desde la cabeza, sino uno también aprende desde el corazón, ¿sí? Y un docente no es el que enseña matemáticas, no es el que enseña biología, no es el que enseña pedagogía, es el que enseña a amar, es el que enseña a entendernos, es el que enseña esas cosas que le permiten a uno construirse desde el corazón como persona, porque es que no sirve de nada si yo sé muchas matemáticas, pero si salgo a la calle, ignoro al otro, ¿sí? Y creo que eso es lo bonito que tiene esta profesora, y es que al menos a mí me conectó mi niño interior. Y yo les quería presentar al amigo, porque no solo es de la profesora Esperanza, sino que a mí me encanta quitárselo, ¿sí? Y se los quería presentar porque creo que es una forma también de desnudar un poquito esa coraza que a veces uno se pone como profesor, o que ustedes mismos creen como estudiantes que uno tiene puesta. Y resulta que uno también tiene su niño interior. ¿Sí? Es tanto el niño interior que tiene la profesora de Esperanza que no quiere que yo rote el muñeco. No lo voy a hacer porque es de ella. ¿Sí? Pero bueno, creo que solamente lo quería poner porque si entiendo bien un poco este ejercicio de tomarnos el café ficticio que nos estamos tomando. Es un café cognitivo. ¿Sí? Perdón, el café cognitivo.
si entiendo bien el ejercicio, creo que cuando uno se toma un tinto con el otro, se permite tener un espacio diferente a ese espacio que transversa el salón de clase, donde hay unos lugares como de poder. Y para mí también es un ejercicio como de desnudarme y poder presentarme ante ustedes desde otro lugar. Profe, muchas gracias. Y ¿nos puede contar cómo se llama? Profe Diana, ¿cómo se llama? O profe Monroy, ¿cómo se llama? Se llama el bebé. Y solamente lo va a tener Joana, evidentemente, porque todo lo podemos ver, pero pues ella necesita de tocarlo para poderlo ver. Muchas gracias, profe. Es bien interesante lo que la maestra nos quiso compartir y vamos a escuchar entonces a Joana con su compartir. Bueno, yo quiero compartir un poco, pues con base incluso… Perdón. Yo quiero compartir un poco con base incluso a lo que acaban de ver ustedes, que acaba de hacer la profesora Diana conmigo, y es el hecho de permitir que yo explore el mundo y que yo conozca el mundo a través de un títere. ¿Sí? Pienso que yo como maestra en formación con discapacidad visual, que no solamente voy a trabajar con personas ciegas en mi quehacer, sino que voy a estar en contacto con muchísimas poblaciones, y pues específicamente actualmente trabajo también con personas sordociegas. Creo que la utilización de los títeres hace parte y forma una herramienta muy bonita y muy fundamental para permitir eso, para permitir que se explore el mundo de una forma distinta. Es decir, yo, Joana, no puedo saber cómo es una jirafa, porque para poder tocarla tendría que irme al África. Sí, la jirafa es un animal salvaje que no anda caminando por ahí, por la calle, ¿sí? Yo sé que si, por ejemplo, yo hago un títere o puedo tocar el títere de una jirafa, puede que no esté tocando una jirafa real, pero tengo un acercamiento, ¿sí? Pienso que estos títeres son una forma de transformar el aula, de cambiar el aula, de cambiar esas dinámicas que a veces nosotros decimos, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Cambiarlas y digamos que crear en los niños esa iniciativa de explorar, como fortalecerla más. Los niños cuando llegan a la escuela de por sí son muy curiosos y a veces la escuela como que apaga esa creatividad y le dice, siéntate, cállate, escribe. Pienso que los títeres ayudan a que ese proceso de creatividad no se quede estático, sino que esté en permanente cambio y transformación. Bueno, siguiendo con la conversación, vamos a compartir de Esperanza lo que nos quiere compartir. Compartir que yo creo que el objetivo sí puede ser pensarnos el títere, pero si el interés del día de hoy es pensarnos quién soy yo como maestro, quién soy yo como un maestro en formación, creo que la pregunta es, o por lo menos para mí, si yo en esta función de docencia o en la formación como docente reconozco quién soy yo como sujeto, ¿sí? La profe Jennifer decía, no podemos olvidar las raíces, pero para ser docente yo no puedo olvidar quién soy yo, quién es Esperanza Monroy como sujeto, de dónde viene, cómo se crió, quiénes fueron sus padres, qué cultura, qué creencias tiene, ¿sí? Porque en la medida en que yo lo olvide, voy a tomar distancia de los sujetos niños con los que participo. Si yo reconozco quién soy yo, voy a poder acercarme a los sujetos, a esos sujetos niños o jóvenes o adultos, y voy a encontrar otras estrategias. Comparto lo que dice aquí el compañero David, tal vez el títere no sea la mejor estrategia para la comunidad sorda, por el tema de la lengua de señas, pero tal vez sí podemos hacer el disfraz, o tal vez alguno de ustedes que está como maestro en formación,
y que está explorando formas de enseñanza nuevas para la comunidad sorda, van a encontrar otras formas de hacer títeres, nuevas. ¿Cómo sería el títere para la comunidad sorda? ¿De pronto en los pies? ¿De pronto solo en una mano? ¿De pronto el muñequito puesto? ¿Cuáles son esas otras estrategias? Porque no es solamente decir que no se puede, es decir, esto no funciona, pero ¿cómo lo adapto? Es buscar estrategias que me lleven a encontrar comunicación y a construir comunicación con el aprendizaje, para que el otro logre, ¿sí?, ese acercamiento. Otra cosa que quería retomar es, en la medida en que uno crece y envejece, se va fortaleciendo la coraza que hay, que construimos a nuestro alrededor para protegernos. Ustedes como estudiantes son muy libres, son muy espontáneos, son muy intrépidos incluso, ¿cierto? Pero en la medida en que van creciendo y van teniendo prácticas, algunas favorecedoras, otras no tanto, se van convirtiendo y van construyendo una coraza. Y ahí es cuando yo digo, hay que recordar quién soy yo, dónde está ese niño que hay en mí, cómo hago para jugar, cómo hago para reírme, cómo hago para no solamente venir a enseñar con cara de bravo y que mis estudiantes digan que yo soy la más brava, porque eso no es enseñar. Eso no es. Yo creo que lo que la profe nos ha compartido en este momento, y todos, por supuesto, ha sido pues muy interesante en la medida en que estamos rescatando quién soy y lo que no, y a dónde debo acudir como maestro. Entonces, pues vamos a continuar, ya vamos a ir cerrando, porque seguramente de esto podríamos hablar mucho. Todos ustedes saben que este es nuestro primer ejercicio de esta propuesta de Café Enseñas, donde la idea es convocar pues particularmente a las personas sordas y contar con un espacio donde podamos hablar de qué es ser maestro, pero también abrirlo a esos otros con los que nos construimos al diario. Entonces, pues vamos a dar la participación a los otros compañeros que querían, para luego sí hacer nuestro compartir, porque esto es un café y evidentemente en los cafés hay café y hay compartir. Carlos, no, profe Omar, creo que era el profe. Perdón, me le voy a robar el muñequito, me lo presta, perdón. ¿Tiene otro? Perdón. Esto es interesante. Qué pena, yo me los robé. Yo sé que son de ella, pero me los va a robar en este momentico. Voy a tratar de centrar la información en dos ideas fundamentales con respecto de lo que el video nos dijo y con la pregunta que nos hacía la profe Marta frente a cómo cambiar como maestros. David nos decía que en el video nos muestran una persona con una estrategia de títeres, pero yo lo que siento es que es un pretexto lo que ella está utilizando. Yo lo interpreto así, porque los que están allí son maestros y ella lo que quiere es dar una reflexión de ese ser maestro, de que los que están allí se piensen, por eso ella llega con su maleta, saca las cosas, porque como lo decía Esperanza, las otras personas que participaron, se piensa que entonces no es posible jugar, que a través del juego no podemos obtener muchas experiencias, claro que sí. Entonces, por ejemplo, ahorita que tenemos el ratón, no sé si es ratón o qué es, maestra, ¿qué es? ¿Es un reno? Es un reno, perdón, perdón, no es un ratón, es un reno pequeñito. Y la tortuga, ustedes han visto, por ejemplo, en Facebook o en Google, que cuando van a poner la palabra, ponen de pronto animales, el pescado, la jirafa, diferentes animales.
Si yo lo asimilo como profesor, yo voy y miro y puedo decir, mire, vaya y súbase al árbol, vaya. Y la tortuga va a pensar, yo no puedo, yo cómo me voy a subir al árbol, no voy a poder. Y el pescado, ¿cómo? ¿Cómo si yo soy del agua? No me voy a poder ir al árbol, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, mire que el problema es para mí como maestro, cuando nos preguntaban qué tengo que cambiar en mí, cómo puedo solucionar entonces, que la profesora Marta hacía la pregunta, como maestro, pues algunos no van a poder subir el árbol, porque cada uno tiene una situación que le es propia, tiene unas necesidades que le es propias, y yo como maestro tengo que buscar entonces que todos podamos estar en el mismo escenario, que todos podamos ser en ese mismo lugar, y esa es la reflexión que también nos están dando a partir de ese video. Entonces, para nosotros como sordos, esto seríamos nosotros. Hay hipoacúsicos, hay sordos profundos, hay algunos que manejan lengua de señas, y ustedes son profesores, entonces solamente le van a enseñar a aquellos que solo usan lengua de señas, y los otros que no. ¿Es solamente la educación para los sordos, o es pensarnos en todos los sujetos que podemos formar? Profe, muchas gracias por ese compartir. Y vaya, devuélvale a la profesora se los va a pasar a Joana para que los pueda percibir. Y vamos a dar un último, señora. Sí, ya. Ya. Eso está muy bien. ¿Nos recuerda su nombre? Jonathan, venga para acá para que quedemos allí todos y usted quede en escena. No, mi nombre. Sé poquitas señas. Mi nombre es, obviamente. Mi seña es. Bueno, lo que yo quería expresarles a ustedes, pues, es que no solamente como docentes podemos nosotros imaginar, a eso venía, nosotros podemos imaginar nuestra forma de trabajo, nuestra forma de expresarnos hacia los estudiantes, en mi caso, hacia mis comensales, porque yo obviamente estudio gastronomía, ¿sí? Yo puedo imaginarme, que esa palabra no la habían mencionado ninguna de las personas que hablaron, es imaginarnos la forma en cómo podemos hacer nosotros para trabajar con sus estudiantes, con mis comensales y con las personas con las que nos rodean, ¿sí? Es muy chévere uno tratar de imaginarse cómo hacer, en mi caso, un plato para que a una persona le guste. Si digamos, esa es una persona que nunca ha comido, por ejemplo, camarones, no le gusta porque básicamente no los ha preparado o no los ha comido. Entonces, ¿cómo hacer para llegarle a esa persona y decir, vamos a prepararle un plato de camarones a esta persona para que los pruebe? Y si le parecen ricos o no les parecen ricos. Entonces, es básicamente eso, tratar de imaginarnos nuestra forma de trabajo. Yo una vez tenía un profesor en bachillerato, que él era el profesor de filosofía, a mí la filosofía no me entraba para nada. Era un profesor paisita de Medellín, y él se imaginaba la mitología griega, que era la que no me entraba, como si fuera parte de nuestro cotidiano, y empezaba, no, es que imagínese que Zeus era el papi chulo de las mozas de las mujeres. Entonces, él fue y se cogió una muchacha por allá, y uno se asocia a eso. Siempre trata como de imaginarse la cuestión. Entonces, uy, sí, chévere la cuestión esta. Entonces, es tratar de llegarle al estudiante como usted quiera llegarle. Si al estudiante no le entra a la fuerza, trate de hacerlo con amor, con cariño. También hay cuestiones de no solamente con títeres,
¿sí? Como decía el compañero David, ¿David? El compañero David decía, no, es que no, nosotros podemos ser el disfraz también, nosotros también podemos ser el títere. Sí, el problema es que de pronto con el disfraz no le podamos llegar a esa persona. Muchas veces tenemos que imaginarnos otra forma para llegarle a esa persona, porque todos obviamente no somos iguales. Todos somos diferentes y creo que todos, creo que la mayoría está de acuerdo conmigo de que somos diferentes. Pero no podemos desarrollar un tema para cada uno. Tenemos que asociar todos los temas, ya sea contacto, con gusto, con vista, para así poder ser nosotros como personas y como docentes y como profesionales que vamos a ser algún día, tratar de asociar todo eso en nuestro trabajo y en nuestro cotidiano. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad está muy interesante y pues muchas gracias. Oh. Bueno, muchas gracias por ese compartir. Creo que como ejercicio, como primer ejercicio de encuentro, pues nosotras quisimos, mis compañeras de investigación, quisimos hacer muchas cosas y el tiempo no nos da. Entonces voy a darle la palabra a Charol para que ella cierre y nos invite a ese compartir, agradecerles la participación y ojalá nos encontremos en el próximo Café Enseñas, que será el 21 de septiembre. Vamos a recibir, 21 de septiembre, vamos a recibir por supuesto todas las observaciones a que tengan lugar. Este es el primer encuentro y seguramente tenemos que mejorar mucho, pero también creo que ha sido una muy linda oportunidad de tenerlos a todos acá, de que nos hayamos encontrado desde otro lugar. Entonces voy a darle la palabra a Charol para que hagamos el cierre. Buenas noches. Bueno, cada uno va a recibir un cubo de plástico y lo que tienen que hacer con el cubo es copiar en las paredes las memorias, ideas o sentimientos que se llevan del encuentro de hoy. Esa actividad se realiza en la casa y lo traerían para el próximo café, que es el 21. Y para finalizar esta reunión, los queremos invitar a probar el café. Ya hemos preparado el café en 5 puntos y... No. ¿Qué es lo que le tenemos que escribir en los lados del cubo? Digamos yo, digamos que este es mi cubo. Yo cuento en esta experiencia yo me sentí feliz, yo tuve nuevos aprendizajes, yo reflexioné de cómo tiene que ser un verdadero maestro. Por ejemplo, eso puede ir en mi cubo. Pero depende de cada quien, depende de cada quien. ¿En todas las caras o en una sola? Eso ya va como en ustedes, ustedes son los que deciden cómo lo hacen. Luego de que tomemos los cubos, vamos a salir al pasillo para recibir el compartir. Thank you.
Retomamos lo del cubo. Ya saben que la idea es guardar nuestras nuestras memorias. La memoria de hoy pues fue nuestro aprendizaje, quizás algo nuevo que aprendimos hoy o algo que recordamos. Y bueno, la idea es que ese cubito lo vamos a guardar nosotras para seguir ambientando nuestro café. Entonces, los invito por favor a que le hagan una marca o pongan su nombre, algo que los identifique para poder reconocer su cubo y reconocer su aporte para pues nuestro café. ¿Listo? Y de nuevo, muchas gracias. Recuerden que se lo llevan y nos lo traen dentro de 15 días, que es nuestro siguiente café. Bueno, nada, el bebé y yo queremos despedirnos, ha sido un encuentro muy chévere, yo espero seguir pudiendo asistir a estos espacios, creo que el horario ayuda, pero ha sido una experiencia como muy chévere poder compartir desde otro lugar. Pues yo soy profesora y pues muchos de los que están acá son mis estudiantes y me cuesta un poquito de trabajo como descentrarme de ese rol de estar siempre siendo la persona como que hace los aportes, que dice. Entonces me parece un espacio chévere donde desde otro lugar pues puedo también conocer a mis estudiantes desde otro punto de vista, más bien a mis futuros colegas, que creo que sería la palabra. ¡Chao! Buenas noches a todos. Me encanta que me hayan invitado a este café pedagógico. Me parece una actividad supremamente interesante que le genera a uno muchas expectativas por ese compartir de experiencias que nosotros podemos relacionar con nuestro trabajo pedagógico. Pienso que es un trabajo muy interesante y esperaría que se desarrollen muchos otros cafés de este tipo para que nosotros como docentes podamos aprender muchísimas cosas más. Agradezco mucho su invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy, esta es mi seña. Soy estudiante de la Universidad de la carrera de Recreación y Turismo. Haber participado en este café pedagógico me ha parecido una experiencia muy interesante, muy emotiva. Pienso que se pueden trabajar temas académicos que nos sensibilicen frente a nuestro quehacer como docentes a futuro. Pienso que estos espacios son importantes para que se mejore la pedagogía. Yo quisiera que poder participar en otros de estos cafés, especialmente en el que se va a realizar ahora en septiembre, a finales de septiembre. En una de las actividades que desarrollamos de la red de comunicación, me parece que fue muy interesante el compartir con los compañeros a través de preguntas. Ver cómo los profesores contaban sus experiencias en ese momento cuando los compañeros les hacían las preguntas, entonces considero que este tipo de actividades como este café son muy emotivas, muy interesantes. Considero que es un espacio que nos permite reflexionarnos, pensarnos a futuro, pensarnos nosotros como seres, como sujetos y poder desarrollar o pensar en una serie de transformaciones que requiere la educación. Muchísimas gracias a todos y espero poder volver a participar.